Las grandes cosas comienzan en el desierto. Esto porque en el desierto Dios habla al corazón. Pensemos, por ejemplo, en Moisés. Toda su misión comienza allá en el desierto, en una zarza ardiendo. Jesús, su vida pública la inicia con 40 días y 40 noches en el desierto. Y también Juan Bautista, hoy el Evangelio de este día nos habla de él, se presenta como la voz que grita en el desierto. Las grandes cosas, las grandes misiones comienzan en el desierto. Porque en el desierto no hay nada interesante, no hay nada que pueda distraernos, no hay nada que pueda atontarnos. Solo arena movediza, o movida mejor dicho, por el viento, una arena dócil. Y cuando me refiero a que las grandes cosas comienzan en el desierto, no estoy diciendo que vayamos al Sahara o al desierto de Arizona, sino que me refiero a desiertos, a esas arideces, al silencio, a la soledad, cuando estamos débiles frente a Dios. Ahí, a eso le podemos llamar desierto, y ahí en ese desierto Dios habla al corazón. Hacer desierto entonces es encontrarnos con Dios cara a cara, sin ocultar nada, sin aferrarnos a nada, liberarnos de esas falsas seguridades. En este itinerario que nos acercamos cada domingo de Adviento hacia Navidad, entonces hoy el Evangelio nos quiere proponer que, como Juan el Bautista, seamos esa voz que grita en el desierto, que seamos dóciles a la voz de Dios, que seamos dóciles a la voluntad de Dios. Lo más grande de Juan Bautista no fue predicar sobre Jesús. Lo más grande de Juan Bautista fue haber reconocido en Jesús alguien más grande que él. De hecho, lo dice en el Evangelio de este día: detrás de mí viene alguien tan grande que ni siquiera soy digno de desatarle la correa de sus sandalias. Eso fue lo que hizo grande a Juan el Bautista, no haber sido el predicador o el precursor, sino más bien haberse reconocido pequeño ante la grandeza de Dios. ¿Y tú? ¿Te desesperas cuando estás en el desierto, en las arideces, en la soledad, en el silencio? No te olvides que los desiertos en nuestra vida, en nuestra alma, pueden ser el lugar privilegiado en donde Dios habla, porque ahí estamos débiles, estamos sin seguridades, estamos solos frente a Dios. El lugar más alto que existe es estar a los pies del Señor. No le tengas miedo a los desiertos, deja que ahí Dios te hable al corazón. Que el Señor te bendiga, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que tengas un excelente día. Soy el Padre Sam. Y no te olvides compartir, que compartir es evangelizar.